Amigos, hablar del Movimiento de Regeneración Nacional en el caso de Oaxaca es ligar esa figura de un partido político encabezado por Andrés López Obrador con un hombre que ha tenido una formación de carácter social y político en la entidad, vamos a llamarle desde abajo. Sí, sí, sí. Y bueno, yo digo una cosa, Salomón. Son importantes las alianzas para lograr algunas transformaciones, pero fundamentalmente son más importantes los resultados de esas alianzas. Es decir, la experiencia, cuando menos que veo como un observador político a distancia, es que en el caso de Oaxaca y en muchas partes del país, los grupos de izquierda se alían más con los grupos de derecha que con los propios de izquierda. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la visión que hay en Morena en ese sentido? Bueno, Morena ha definido muy claro su alianza. Su alianza es con el pueblo. Su alianza es con las amas de casa, con los maestros, con las organizaciones de productores, campesinas, con los profesionistas, con todo. No definimos una alianza con los partidos políticos. Porque los partidos políticos, pues, le engañaron a la sociedad, le mintieron a la sociedad. El pacto por México que hicieron no fue más que un mal pacto llamado pacto con México, pacto contra México. Nos dijeron que con el pacto iba a haber crecimiento económico, íbamos a tener más empleos, iba a generar mejores condiciones de vida, y mira cómo está el pueblo. La devaluación de la moneda, el crecimiento económico cero. No hay crecimiento económico en el país, y al no haber crecimiento económico, lo que hay es desempleo. Y al no haber desempleo, no hay dinero en las bolsas de las familias mexicanas. Al no tener dinero en las bolsas de las familias mexicanas, no hay para comer. Cuando no hay para comer, hay frustración, hay desesperanza. Nos dijeron que iba a bajar el precio de la tarifa de luz eléctrica, iba a bajar el precio del gas. El precio de la gasolina bajó muy pequeño, pero sí, todo se incrementó y la carestía de la vida es mucho, muy alta. ¿Qué significa? En el periodo solamente del señor Peña Nieto, el crecimiento de la carestía ha sido enorme, enorme. Entonces, hay una situación abajo de la población de desesperanza, porque ven que el gobernante que les prometió muchas cosas no se pudo, más con el Pacto por México. Esto significa entonces que nosotros no vamos con alguien que firmó el pacto. Y el Pacto por México se tradujo principalmente en reformas a la Constitución Política de México. Hicieron la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma fiscal, y lo firmaron todos, lo acordaron todos. PAN, PRI, PRD y también el Verde Ecologista. Movimiento ¿Cómo Ciudadano? ¿Podemos nosotros ir en una alianza contra quienes firmaron un pacto contra el pueblo de México? Y hoy están pagando el plato roto, ¿no? Muy próximamente vamos a ver una caída muy fuerte del PRI. ¿El PRI cómo se sostiene? Cuando hay un enfermo, hay que inyectarle vitamina, hay que meterle lo que más se pueda para vivir, pero va a caer. Más temprano que tarde, va a caer. ¿Qué es lo que hace el PRI? Lleva una despensa, frijol con gorgojo, lleva un regalo, lámina de zinc, lámina de cartón, regala puercos, marranos, cerdos, cuches, 100 pesos, 200 pesos. Ya se hubieran acabado los políticos. Van a comprar el voto. ¿Qué es lo que hacen? Trafican con la pobreza, trafican con la desesperación del pueblo. Pan para hoy y hambre para los años que vienen. Esa es la desesperanza. Por eso nosotros vamos solos en este proceso y nosotros vamos a participar y vamos a tener un resultado que quiere el pueblo. Que aquí en Oaxaca gobierne Morena. Tenemos proyecto. Nuestro proyecto
es por el bien de Oaxaca, primero los pobres. Y nuestro proyecto es, no porque no atendamos a todos los sectores, vamos a atender a todos los sectores, pero hay sector que tiene una necesidad urgente y es por el bien de todos, por el bien de todos los sectores, por el bien de Oaxaca. El día de mañana, mientras no haya comida, no haya alimento, la gente va a salir a las calles. Puede haber una explosión social de enorme magnitud que al final de cuentas todo lo vamos a pagar. La violencia se puede desatar muy fuertemente si no logramos hoy en día y con la urgencia que requiere atender a esta parte de la sociedad que está en la desesperanza. Con programas muy simples, como yo ya te lo planteaba, Sócrates. Si tú le das empleo a la gente, que haga los caminos, que construya la carretera de su pueblo y que se quede el recurso y el dinero, vas dándole una forma de resolver un grave problema que hay. Si tú ayudas a la gente más pobre en la medicina para que se atienda en su enfermedad, pues tú también vas resolviendo algunos problemas. Si tú atiendes a los jóvenes en su desesperanza y en su frustración de no poder continuar estudiando porque se les cierran las puertas, tenemos que abrírselas. Ese es nuestro proyecto, ayudar a los que más necesitan. Salomón, dentro de este esquema se ha generado toda una campaña en contra de López Obrador. Sí. Sí. Yo quisiera que nos explicaras un poco a la gente por qué tu confianza en un hombre como López Obrador y a qué se debe esto. Porque, por ejemplo, en Oaxaca, ¿cuál ha sido la campaña en contra? Quiere hacer una alianza con los maestros para que sigan los desmáquinas en las calles. Y bueno, yo pienso que lo más importante es aceptar la posibilidad real de diálogo y de manifestación y demanda social, pero con soluciones reales, no con imposiciones totales como estamos viviendo. El movimiento magisterial se derrotó gracias a la policía, no gracias al convencimiento. Yo quisiera que nos explicaras un poco cuál es tu visión sobre esto. Bueno, comentarte los de las reformas estructurales que te decía, en el caso de la reforma educativa, que no fue una reforma educativa. Nunca contempló la reforma educativa los programas y planes de estudio. Nunca contempló el plan, esta reforma educativa, el tema de las instalaciones educativas. Bueno, no hay una reforma educativa. Esa fue una reforma laboral. Así es. Ese es un capataz que hay que controlar a los trabajadores. Y bueno, ese no es una reforma educativa. Y la reforma educativa tiene varios pasos. Que el día de mañana, su objetivo final es la privatización de la educación. Nunca nos lo dicen. ¿Por qué no nos dicen abiertamente cuál es su plan? Lo que hizo Peña Nieto con la reforma energética. En su campaña jamás de los jamases mencionó su propósito de hacer reforma al artículo 27 de la Constitución en otorgar concesiones y contratos a empresas privadas nacionales y extranjeras. Nunca lo dijo. Al contrario, lo cuidó. Pero ya teniendo el ejercicio del poder, ya empezó con este propósito. Y se fueron muy graves. Y la reforma energética no se hizo en el país. Lo hicieron Estados Unidos, lo hicieron los grandes consorcios empresariales del sector energético en Estados Unidos. Por eso no lo compartimos y no compartimos esto. Nos dicen que la rectoría de la educación en Oaxaca estaba en manos de los maestros. Mentira, nunca ha estado en manos de los maestros, del magisterio. Ha estado en manos de la rectoría, sí, del CENTE. Cuando estaba doña Alabaster Gordillo, su yerno estuvo como subsecretario de Educación Pública en el gobierno federal y tuvo en todos los estados de la República secretarios de educación. Ellos sí tenían la rectoría de la educación. Yo no digo que han afectado la educación las formas
de lucha de los maestros en Oaxaca, sí lo han hecho. Tienen que hacerse una autocrítica a ellos. Tienen que revisar sus métodos de lucha, porque ellos tienen un compromiso en Oaxaca con los niños, con toda la educación. Yo quiero decirles que en un gobierno democrático, en un gobierno de Morena, vamos a ayudarnos a hacer que en Oaxaca haya un gran acuerdo para que se comprometan a que este sector eleve su nivel de calidad educativa. Yo estaba de acuerdo en el peteo, porque la evaluación educativa no puede estar arriba, tiene que estar abajo también. Si un presidente municipal, si una autoridad, si los padres de familia participan en la evaluación educativa, qué bueno. Pero aquí es simplemente tener control. El director de YEPO es un ex policía, no es un pedagogo. Entonces yo lo que quiero comentarte es que tenemos que revisar juntos esto. Un acuerdo donde haya en los jóvenes, en los niños que van a la escuela, alimentación, útiles escolares, que haya uniformes escolares, que haya beca para los niños, para los jóvenes, que los maestros se comprometan a prepararse, a capacitarse y a tener mejor nivel educativo, que el Estado les dé los instrumentos que se requieren para que esta educación sea de mejor, que haya mejores instalaciones educativas. El propio secretario de Educación Pública dice que, y reconoce el actual secretario, que en los estados del sur sureste, el 90% de las escuelas, en toda su instalación sanitaria, están en mal estado. Lo reconoce. Y esto en la reforma educativa no lo dice. Entonces, yo creo que son varias cosas que hay que revisar en esta parte. ¿Por qué Andrés Manuel propone una alianza con el magisterio? ¿Por qué propone un acuerdo con los maestros? Porque tenemos que sacar a Oaxaca del atraso. Porque la última resistencia a la reforma educativa era en Oaxaca. Y yo creo que han jugado un papel importante en cuanto a la resistencia de la reforma educativa. La reforma educativa, te lo digo, tiene un contenido privatizador como primer piso. Si no, revisa. Bueno, es la reforma educativa, la reforma energética, la reforma obrera, sí, todas las reformas están en ese sentido. Tu último mensaje, desgraciadamente el tiempo se nos va. Sí, mira, pues quiero decir que tengo deseos de participar Estás participando. Morena como candidato. Hoy soy precandidato, tengo deseo. Voy a pedirle a la militancia de Morena que me dé la oportunidad de servir a Oaxaca, de gobernar en Oaxaca. Quiero pedirle que me apoyen, que nos ayuden. Si esto ocurre y soy candidato, voy a participar activamente. Quiero decir que soy oaxaqueño, los otros no son oaxaqueños. Es muy lamentable. Es muy lamentable que venga un mexiquense a querer dirigir los destinos de Oaxaca. Eso no es posible. No conoce Oaxaca. Le preguntaron que dónde quedaba Santiago Ixtayutla y no sabía dónde quedaba. Le preguntan de los caminos, no sabe. Pero además, no creo que vengan a gobernar a Oaxaca, no creo que vengan a servir a Oaxaca, vienen a servirse a Oaxaca. Chéquenlo, ¿qué es lo que hizo su padre durante un buen rato como cuando estuvo de gobernante? Es lamentable, lastimoso, lacerante que haya adquirido 6 casas allá en Estados Unidos. Eso lo dijo un periódico internacional, New York Times. O el avión que se adquirió, o la casa que le quitó doña Olguita aquí en la Avenida Independencia. Una casa que le quitó a una pobre mujer que apenas ya estaba en su ocaso de la vida y se lo quita. Eso es conocido por la opinión pública aquí en Oaxaca. ¿Qué viene una persona a gobernar? A hacer lo mismo que su padre. Mi abuelo y mi abuela me decían que hijo de tigre, tigrillo. Hijo de ratero, raterillo. Eso viene en Oaxaca. Eso no es posible ya en Oaxaca. Nosotros tenemos que parar esto. No creemos que el poder se hereda. Hoy quieren creer que estamos en un estado donde se puede heredar el poder y que venga el hijo a gobernar nuestro estado. Eso no, ya basta. Vamos por Oaxaca, vamos a seguir a Oaxaca. Pues amigos, ahí está la propuesta, el mensaje de Salomón Jara Cruz,
es precandidato todavía para el gobierno del estado por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Ustedes tienen la palabra. Les agradecemos mucho su atención.